Muy buenas a todos los que aquí venimos, chicos, con un nuevo vídeo de Roblox. Venimos con Javier Pira, aquí venimos con un pedazo de misterio y una pequeña explicación, ¿vale? Si te gusta el vídeo, dale a like, que eso ayuda mucho al canal, aunque YouTube va como va. Suscríbete justamente porque YouTube va muy mal y activa la campanita y activa Notify para no perderte nada. Y chicos, no me lío más. 99, 98 y 86, dentro vídeo. Y aquí estamos con Chuli. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Nos vamos a robar cositas. Por el muro, por el muro, por el muro, ¿eh? Sí, vamos. A ver, la verdad, chicos, también tengo que decir una cosa. Se está rumoreando mucho de muchísimas noticias sobre actualizaciones en Heidelberg, chicos. Todo a su tiempo, todo llegará. Pero lo que va a llegar yo creo que va a ser bastante bestia, bastante guapo. Y la verdad es que yo he visto muchas imágenes, he visto cosas del banco, que el banco lo pueden ampliar. Y bueno, que va, la idea es que van a hacer un montón de cosas nuevas. El banco va a tener como tres salas, las cuales te van a poder tocar como de forma aleatoria, por así decirlo, distintas dificultades. Y según la dificultad o según los niveles de dificultad, pues te llevarás una cosa u otra. A ver, eso lo veo guapo y al banco le hace falta, sinceramente. Y también, chicos, haría falta yo por parte de Roblox. Si alguien de Roblox ve algún vídeo de Roblox mío o ve justamente este vídeo, yo también les recomendaría a los de Roblox, vamos a coger armas, Uli. Les recomendaría a los de Roblox que hagan una cosa, y es la siguiente, ¿vale? Mira, cojo armas primero y ahora os explico esto y esto. Vale, recordáis que en el anterior vídeo de Heidelberg, o uno de los anteriores, ¿vale? Había una persona molestando, focuseando, se vio súper claro. Luego la misma persona, bueno, con la tontería de tal y cual empezó. Encima es que la misma persona subía mis vídeos a su canal, que por suerte pues YouTube le ha borrado vídeos míos de su canal, ya no hay de esto. Y si lo sigue haciendo se sigue denunciando. Y encima en Roblox se dedica a molestar, a focusear y a seguir todo el rato igual. ¿Y quién es esta persona? Pues esta es porque tengo aquí bloqueada. ¿Por qué tengo que aguantar? Si yo bloqueo a una persona, no se puede hacer para que ya no te pueda seguir a ningún sitio. Porque yo a los que me focusean y van a molestar y a joder, los bloqueo para no tener que aguantarlos más, pero aún bloqueándolos, sigo. Pero aquí en Heidelberg me parece genial que tengan esto y poder hacer así y tirarlos a la B, ¿vale? Porque mirad, ya de aquí abajo ha desaparecido. Bueno, a no ser que esté por aquí, no, ya ha desaparecido, ¿veis? Aunque siga aquí, ya se ha actualizado y ya ha desaparecido. Pero esto está en Heidelberg, ¿vale? Me gustaría que esto fuese que Roblox, de verdad, si tú bloqueas a alguien, sea para un bloqueo para que no te moleste más. Porque si lo bloqueas es porque te molesta o por cualquier motivo. O al menos yo bloqueo con un motivo de peso, que me molesta muchísimo, que no me deja jugar, que me estropea los vídeos, etcétera. Porque una cosa es que ahora haya, ¿vale?, algún policía, que se ponga aquí algún policía, y el policía pues a lo mejor viene, ¿vale?, e intenta capturar a Samuel, intenta capturar a Rueda, intenta capturar a Zully, me intenta capturar a mí. Otra cosa es que venga un policía, pase por aquí, sude olímpicamente de la gente y vaya única y exclusivamente a por mí. Y es como, eso es focus, ¿vale? Lo digo por si alguien todavía no entiende lo que es focus, que digo yo que a día de hoy ya lo entiende cualquiera, ¿vale? Eso es focus, tú pasas por el medio, pasas de todo el mundo y vienes a mí. Y no, no me vale, chicos, eso de, ay, es que quieren estar con su youtuber. No, estamos jugando. Yo después de cada vídeo me quedo un poco, ¿vale? Y la gente pues hace alguna foto, tal, o a veces incluso me he quedado hablando con ellos, ¿vale? Focus es una cosa que molesta y es lo que quiero quitar de encima. Por eso bloqueo a la gente, ¿vale? Lo digo porque mucha gente no entiende lo que es focus o no entiende lo que es tener que grabar un vídeo con una molestia enorme encima que te está jodiendo el vídeo siempre y bueno, y fastidia, ¿vale? Entonces, muchas veces también me decís, Suri, avísame cuando estés para darle. ¡Ay! Muchas veces me decís también, chicos, cierra para suscriptores, no sé qué, porque salen los vídeos mejor y tal. Sí, es verdad, pero es que me gusta grabar con vosotros, me gusta que estéis jugando conmigo, chicos. Por eso mismo, me gustaría, vale, dale. Me gustaría que Roblox ponga la opción que si bloqueo a una persona, sea de verdad para que esa persona ya no pueda entrar, al menos donde yo esté o a mis servidores, o porque la tengo bloqueada por algún motivo. Me gustaría que hiciesen algo respecto a eso, ¿vale? Vale, el resto, por ejemplo, mira, juegan guay, yo me vengo con ellos, pimba. Me gusta, me encanta jugar con vosotros, es que. Y Zully lo podría decir igual, nos encanta jugar con vosotros. Lo que pasa que si alguno hay que únicamente molesta y va a fastidiar aposta, porque lo hace aposta, pues podamos tener la opción de tenerlo bloqueado y no tener que aguantarlo más, ¿vale? Yo lo bloqueo y esa persona no se va a poder meter en el mismo servidor que yo porque lo tengo bloqueado, porque nos molesta. Porque Zully, tú misma lo sabes, a la gente que hemos bloqueado es porque realmente molesta y no por gusto. Es que... Sí.
Es que va así, va así. No es cara, bloqueo a 20 porque no quiero... No, no, no. Si bloqueo es de verdad porque moleste, porque tengo un motivo de peso. Entonces, me encantaría... Ay. Me encantaría que hubiese esa opción para poder jugar más a gusto y más tranquilos. Porque si no, llega un punto que al final, chicos, yo, os lo digo de verdad, para grabar vídeos de Roblox y que no estéis vosotros, no me gusta. Yo quiero que estéis conmigo, jugad con vosotros y que juguéis conmigo. Y mirad el avión cómo juega el avión. Es lo que estaba viendo. Tío, mirad el avión. Es un mini avioncito de... Ah, está flotando, está quieto flotando. ¿Sí? Esto no será algún... Esto, a ver. Puede ser un bug o puede ser algún tipo de misterio que se venga. Mira, lo atravesamos encima. Fusión. La... Fusión con el avión, ¿sabes? Mira, el helicóptero con las alas. Ostras, pues no sé. Es el misterio del avión, ¿eh? Es el misterio del avión que flipas, ¿eh? Increíble, tú, increíble. Vale, vamos a ver si la joyería también está, ¿vale? Vamos a venir por aquí. Es que, chicos, luego lo que comentaba es que tengo que estar luego grabando un vídeo o tengo que estar todo el rato pendiente de que si las personas entran, no entran, las personas que molestan. Tienes que estar mirando para que no esté nadie que moleste, tal. Que, por cierto, ahora, mirad, por cierto, ahora no hay ni un solo policía. No pasaría nada si hay 3 o 4 o 5 policías, ¿vale? Intentan arrestar a todo el mundo que estamos aquí, que eso es el juego, arrestar a todo el mundo. Pero que vayan únicamente a por mí o a por Sully, porque somos los youtubers y que estamos grabando. Eso es ya joder y molestar, y eso pues molesta mucho. A ver, oye, ¿qué robamos? ¿En serio? ¿No sale el tren ni nada? No ha salido nada. Puede por eso, ¿vale, chicos? Que luego hay mucha gente que... ¡Lucas, son malos! ¡Solo quería estar contigo! No, y yo conmigo estoy, coño. Si los estoy cogiendo aquí en helicóptero para que estén conmigo, ¿vale? Otra cosa es que vengan a molestar, a fastidiar y a romper el vídeo. Eso no lo voy a permitir. Ay. Y si no, le decimos a Goku que venga. ¡Goku, ven! Y que sea el seguridad. Cuando venga Goku y vea algo malo, ¡ñaca! ¿Sabes? Y que no le deje. ¡Goku, ven! ¿Qué vas a hacer en seguridad? ¡Goku! Ven aquí, pequeño. Ay. Que ya viene Goku. ¡Goku! ¿Vas a ser en seguridad? ¡Ahí, Goku! ¡Mirad a Goku! ¡Ahí, Goku! ¡Ahí, mi seguridad, chicos! ¡Mi seguridad está aquí! ¡Aquí, Goku, en seguridad! ¡Yi! ¡Qué bonito que eres! ¡Mua! ¡Precioso! ¡Bonito! Venga, corre. Ponte de seguridad en la puerta, para que no entre nadie por la puerta, va. ¡Uy! A ver, la joyería... ¿Va a estar o no va a estar? No está, todavía. No hay nada. Yo estoy flipando, solamente ha estado el museo, lo hemos robado. Bueno, no habrá robado a alguien mientras la joyería, no creo. No creo, ¿no? No lo sé, hubiera, yo lo... no. Hubiéramos visto, no sé, es que no ha dado tiempo. No vi que saliera el letrero. What, qué raro. Espera, voy a tirar la cuerda por si alguno más quiere venir a la cuerda. Qué raro. Es muy extraño, ¿eh? ¡Ay, Goku! Está aquí en seguridad, se le escuchan las patitas, ¿eh? Venga, Goku, tira para allí, va. Espera, la joyería justo y el museo. Todo el banco, la joyería, el museo. Madre, pues al museo que nos vamos, queda más. Vale, aterrizo. Y vamos para allá. ¡Wow! Entro a la sala y me llevo todo esto. Vale, me llevo el donut gigante. Me llevo el cono. Uy, yo no sé quién se va a llevar el cono. Me llevo la ruedecita, le dejo eso a él. 7 de 8, aquello da menos. No me he llevado al otro para que se lo lleve él y aquello ha dado menos. Vale, un hueso, quiero un hueso. 8 de 8. Vale, ¡ay! Alguien ha caído aquí. ¡No! ¡Rueda! ¡Ha caído, rueda! Vale, me voy al otro lado a ver si. ¿Tú estás en lo de la momia? No, en lo de lo otro, lo del diamante. Vale, pues tú a lo del diamante, ¿vale? Y yo voy a lo de la momia a ver si no le han dado ya. Vale, avísame en cuanto le puedas dar. Le han dado ya, tío, qué ansia. ¿Lista? Le han dado, te aviso, ¿eh? Vale, 10 segundos. Vale, 7 segundos. Vamos contando, chicos. 4 segundos. Sully, prepárate. Sully, dale. Vale, listo. Perfecto, ahora sí. Madre mía, chaval. Acaba de aterrizar un helicóptero aquí que lo han estrellado. ¡Oh, Dios! Creo que el tuyo está aquí, ¿eh? Lo acabo de ver caer acá. ¡Lol! Sí. ¡Guau! ¿Dónde ha caído, tío? ¡Yay! Vale, pues vengo aquí y nos subimos, venga. Para arriba, todo el mundo subís, chicos, por el otro lado. Os pongo el otro lado aquí, bueno, os pongo el otro lado donde veáis el otro lado. Vale, está ahí, vale, la cuerda. Vale, vamos llenos, chicos, vamos totalmente llenos. 3 a un lado, 3 a otro, el copiloto y el de la cuerda, ¿vale? Vamos totalmente llenos. Al resto que no he podido coger, lo siento mucho, pero es que vamos ya hasta arriba, vamos llenísimos.
Mira, 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 mira el de abajo como patalea. Mira cómo se le mueve, como, como. Mira, mira las manitas de los pies. Mira, mira, mira. Ay, Samuel, menuda velocidad me llevas, compañero. Zuli, salta a la de tres. Una, dos, tres. ¡Salte! Vale, y para todo el mundo que ve los vídeos, ya sabes que yo aquí ya saltamos y tiro el helicóptero. Y bueno, y quien no los vea, pues habrá dicho, what, que he hecho locazo. Pero ya lo sabe. Vale, pues entregamos esto. Ahí vamos. Y nos quedamos con el misterio, ¿vale? Nos quedamos con el misterio del avión que está ahí flotando. ¿Por qué? ¿Está pasando algo? ¿Es un misterio? ¿Solamente un bug? No lo sabemos. Así que chicos, dejad en los comentarios lo que vosotros opináis respecto al avión, si es por algo, si no es por nada tal. Y espero que os haya gustado el vídeo. Like si es así. Suscríbete si todavía no lo estás. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chaito! ¡Adiós! Bienvenidos al Mr. Locazo 86. Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis.